Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video les trae una herramienta valiosísima para subir su nivel de lectura musical. Es un ejercicio que está muy de moda en las redes sociales, pero desde hace infinidad de años se estudia en todas las universidades de música de todo el mundo. Su nombre técnico es solfeo rítmico a dos planos. Las notas vienen en dos columnas. La columna de la izquierda trae las notas tocadas por un redoblante y la columna de la derecha trae las notas tocadas por un cencerro. Ustedes pueden interpretar esas notas con sus palmas dando golpes suaves en sus piernas cuando lo hacen sentados, pero también lo pueden hacer de otras maneras. El plano izquierdo lo pueden hacer con su voz diciendo las famosísimas sílabas tan, tan, taca, 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 taca. Y el plano derecho lo pueden hacer dando palmas. También si tienen un teclado, pueden hacer el plano izquierdo tocando con un dedo de la mano izquierda una nota, por ejemplo, do, y el plano derecho tocando un la con un dedo de la mano derecha. Yo les recomiendo hacerlo con las palmas, golpeando con suavidad, pero con firmeza sus piernas. Como es lógico, todos estos ejercicios, que son 25 en total, van de lo sencillo a lo complejo. Su lectura musical va a subir notablemente de nivel si lo practican con asiduidad muchas veces. No olviden que pueden modificar la velocidad de reproducción en el menú de configuración de YouTube, donde ven la ruedita dentada. Dan clic ahí y en velocidad de reproducción eligen si quieren practicar más despacio o más rápido con este video. Todas las partituras de este video están disponibles en forma gratuita para todos nuestros suscriptores. Solamente sigan las instrucciones que les he dejado en la parte superior de la descripción de este video. Las imprimen y las disfrutan. Sin más preámbulos, comencemos. Reto número 1. Podemos hacerlo ya con ambas manos porque los dos planos tienen las mismas figuras. Vamos. 1, 2, 3, 4. Reto número 2. 1, 2, 3, 4. Reto número 3. 1, 2, 3, 4. Reto número 4. 1, 2, 3, 4. Reto número 5. Hagamos primero el plano izquierdo. El rectángulo rojo les indicará en qué nivel horizontal vamos. Solo hagamos la parte izquierda. 1, 2, 3, 4. Ahora el plano derecho. 1, 2, 3, 4. Finalmente, los dos planos en forma simultánea. 1, 2, 3, 4. Reto número 6. Mano izquierda. 1, 2,
3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Ahora los dos planos. 1, 2, 3, 4. Reto número 7. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Los dos planos. 1, 2, 3, 4. Reto número 8. 1, 2, 3, 4. Reto número 9. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Los dos planos en forma simultánea. 1, 2, 3, 4. Reto número 10. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4.
Ahora las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 11. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Vamos con la mano derecha. 1, 2, 3, 4. Ahora las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Apreciados amigos, todo el material de este canal está diseñado con cuidado para cada uno de ustedes. Suscríbanse a este canal, si es que aún no lo han hecho. Señalen el dedo gordito mirando para arriba y la campana para que YouTube les avise cuando les haya subido material nuevo. Reto número 12. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 13. Mano izquierda primero. 1, 2, 3, 4. Ahora mano derecha. 1, 2, 3, 4.
las dos manos simultáneamente. 1, 2, 3, 4. Reto número 14. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 15. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Los dos planos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 16. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4.
Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 17. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Ahora la mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos simultáneamente. 1, 2, 3, 4. Reto número 18. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4.
Los dos planos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Reto número 19. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos. 1, 2, 3, 4. Los siguientes retos requerirán toda su paciencia y calma. Respire profundo y siga adelante. Reto número 20. Las dos manos hacen el mismo trabajo. 1, 2, 3, 4. Reto número 21. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4.
Las dos manos al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Reto número 22. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Las dos manos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Reto número 23. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Los dos planos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Reto número 24. Plano izquierdo. 1, 2, 3, 4. Plano derecho. 1, 2, 3, 4. Los dos planos simultáneamente. 1, 2, 3, 4. Reto número 25, mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha. 1, 2, 3, 4. Los dos planos en forma simultánea. 1, 2, 3, 4. Amigos, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si lo revisan con mucha atención, muchísimas veces van a sacar muchísimos beneficios. De nuevo, gracias y nos vemos en el siguiente video.